llegado los siguientes documentos para la cuenta, que son diversas denuncias y reclamos que han sido recibidos por la señora presidenta de la comisión, diputada señora Alejandra Sepúlveda, referidos principalmente al otorgamiento a pensionados de renta vitalicia, en que no se les habría informado que dichos recursos ya no le pertenecen. Acerca de solicitud de rebaja de expectativas de vida para aumentar la renta vitalicia. También reclamos por descuentos de renta vitalicias con ocasión de anticipo del 10%, que sería una suerte de préstamo. Asimismo, algunas compañías señalan que se reservarán el derecho a deducir acciones legales para recuperar su patrimonio, lo que resultaría, según los denunciantes, amenazante para los pensionados. Ese es el tenor más o menos de las denuncias que han llegado, que usted ha recibido, señora presidenta. Son los documentos que han llegado a la comisión, que usted ha Muy recibido. bien. Señor secretario, ¿cuántas denuncias se recibieron? ¿Cuántas tiene usted en su poder? Lo que me informaba su secretaria es que entre 400 a la fecha, Ya, por ya. correo electrónico, entiendo que le han llegado a usted. Sí, perfecto. Yo no sabía si se habían despachado todas. Entonces, la idea es que se puedan tener, sistematizar y poder enviar los oficios correspondientes en relación a lo que nos están solicitando las personas. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. ¿No? En puntos varios. Muy bien. Solo recordarles, ¿no es cierto?, que esta es la primera sesión y que la idea es que ustedes nos puedan enviar, ¿no es cierto?, los distintos personas que quieran ser invitadas o instituciones que quieran ser invitadas. Por lo menos en una primera parte, cosa de tener una idea de lo que significa esto de las rentas vitalicias y cada una de las funciones de las instituciones, y posteriormente invitar, ¿no es cierto?, a las personas que están o a las instituciones que estamos investigando. Diputado Barros tiene la palabra. Sí, la Comisión de Mercado Financiero está citada ya o la vamos a invitar. ¿Hay Sí, fecha tentativa? por supuesto, la vamos a invitar, igual como la super de pensiones. Entonces, por eso que habíamos quedado de acuerdo en que se iban a invitar primero a la Biblioteca del Congreso para que nos dé de alguna manera un barniz de la situación que estamos investigando y las instituciones que están implicadas en esta investigación. Posteriormente, algunos expertos que ustedes quieran invitar, yo por lo menos creo que un par ya he puesto a disposición, y la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Sí? ¿Hago entrar a Bueno, los invitados? haga entrar a los invitados. Gracias, presidente. Ricardo Iglesias viene, es Paola Álvarez, ¿eh? Por si acaso, Víctor, de la biblioteca. Ok, Ya. están, hicimos ingresar. Ahí ingresaron. Ya, muy bien, muchas gracias. Está media desordenada la señora Paola Álvarez, ¿va? Bueno, la sesión tiene por objeto escuchar la exposición de los profesionales del área de análisis legal de asesoría técnica parlamentaria en la Biblioteca del Congreso Nacional, a la señora Paola Álvarez, a don James Wilkins, sobre el sistema de pensiones, la modalidad de renta vitalicia, el mercado de los seguros y el contexto, ¿no es cierto?, del mandato de nuestra comisión. Ofrezco la palabra, no sé cuál de los dos asesores de la Biblioteca del Congreso va a querer hacer uso de la palabra primero. La señora Paola o don James. La señora Paola. Muy bien. Si quieren compartir pantalla, que puedan además enviarle, ¿no es cierto?, a los parlamentarios y parlamentarias la exposición, porque además seguramente muchos de nuestros asesores van a estar mirando esta sesión, ¿no? Como también muchas otras personas que están interesadas en el tema. Señora Paola, le ofrezco la palabra. Buenas tardes, señora presidenta. También buenas tardes a la secretaría y a los diputados y diputadas que nos están escuchando y también a Escucho los con ciudadanos retorno. que siguen esta Paola, se comisión. escucha con ¿Sí? retorno. Se escucha con retorno. Con eco. Habla, no sé. Ahí parece que se escucha mejor, con un poco de eco, pero sin retorno. Ahora sí. Ahora se escucha abajo. ¿Aló? ¿Ahí? Un
poco más alto, si fuera posible, con más volumen. ¿Sí? Sí. Sigue exponiendo para ver cómo se escucha. Ya. Luego de saludarlos a la secretaría, a los diputados. No, hay eco. Hay eco. Yo creo que tienes que dejar de usar los audífonos. Ok. Deja de usar los audífonos y poder sin... A ver ahí. ¿Ahora sí? No. Jimmy, no lo escucho. Me voy a meter. Ahora de nuevo. No, no soy yo, es mi computador. Ahora sí, computador. Ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mejor, parece, Paolita. Ahora sí. ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí, perfecto. Perfecto. Pero no lo escucho yo a ustedes. No lo escucho. Ya, yo te llamo por celular. Dale, Paola. A ver, yo le llamo presidenta al celular. Ya. Inconveniente de la tecnología. Aló, Paola. ¿Aló? Paola, yo te escucho, nosotros te escuchamos perfecto. Ya, pero yo no lo escucho a ustedes. Ya, pero expone, y bueno, no sé las preguntas, no sé cómo las harán, pues contestar a James, no sé. Ya, okay. ya. Pero James, ¿tú nos escuchas? Sí, me escuchas. ¿Sí? Ya. Ahora ya. Lo escucho perfecto a todos. Ah, fantástico, ya. Ya, ok. Bueno, disculpamos los inconvenientes técnicos, pero así sucede con estas sesiones que son por Zoom. Vamos a buenas tardes, le había dicho, a la secretaría, a la presidenta, a los diputados y a los diputados miembros de esta comisión y también a la ciudadanía que sigue esta comisión investigadora. Vamos a hacer ahora compartir pantalla. James, si puedes compartir pantalla, por favor. Aquí viene. Ahí está activado. Ahí está tratando. Un segundito. Ahora sí. Ahí sí. Vamos a la lámina número 1, James. Ahora sí. Bueno, tal como había señalado la presidenta, fue solicitada por la comisión investigadora a la Biblioteca del Congreso Nacional una breve presentación referido al marco jurídico, el sistema de pensiones, renta vitalicia y el mercado de valores. Bueno, para entregar cuál es el objetivo de nuestra presentación, quiero referirme al marco normativo del sistema de pensiones de Chile, a la modalidad de las rentas vitalicias, al mercado del seguro y los principales contenidos de la ley 21.330 que modificó nuestra constitución para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos y anticipo de rentas vitalicias. Y también referirnos a la atribución de la Comisión del Mercado Financiero a este respecto. El contenido de esta presentación tiene varias partes. En la primera, vamos a hacer una breve referencia al marco jurídico, el sistema de pensiones de AFP, al sistema de pensiones de rentas vitalicias, a la ley 21.330, a las facultades y a las atribuciones de la Comisión del Mercado Financiero, que en adelante la vamos a denominar CMF, en atención al mandato que le dio la ley 21.330, y la normativa emitida por la CMF. Bueno, lo primero que vamos a hacer es referirnos muy brevemente al sistema previsional chileno. En la actualidad coexisten tres sistemas previsionales. Uno está contemplado por las entidades previsionales del antiguo régimen de reparto, que se encuentra administrado por el Instituto de Previsión Social y que tiene muchas normas que regulan este sistema. Este sistema es de carácter residual,
Después tenemos el sistema de administradoras de fondos de pensiones, que se encuentra regulado por el decreto ley 3500 de 1980, y el sistema solidario de pensiones de la ley 20.255. En particular, nosotros nos vamos a referir al sistema de administradoras de fondos de pensiones. El marco normativo de los sistemas de la AFP, conocidas comúnmente, es el decreto ley 3500, reglamento y normas complementarias. En general, podemos decir que este sistema se encuentra basado en la capitalización individual de los afiliados y que considera como principales prestaciones las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia. La base de financiamiento de estas prestaciones son las cotizaciones del afiliado que efectúa durante toda su vida laboral. Ahora bien, los afiliados que cumplan con el requisito de edad para jubilar o aquellos afiliados declarados inválidos totales o los afiliados declarados inválidos parciales con un segundo dictamen, pueden optar a disponer de sus fondos de la cuenta individual. Señalado esto en el artículo 61 del decreto ley. Ahora bien, en esta situación, la persona tiene cuatro modalidades para hacer efectiva su pensión. Cada afiliado podrá optar por una de las siguientes modalidades: una renta vitalicia inmediata, una renta temporal con una renta vitalicia diferida, retiro programado o una renta vitalicia con retiro programado. Antes que el afiliado o el beneficiario desea elegir la modalidad, el decreto ley 3500 señala que él debe recibir la información que entregue el sistema de consultas y ofertas de montos de pensión, mediante un procedimiento que se encuentra regulado por el decreto ley y por circulares de la Superintendencia de Pensiones y de la Superintendencia de Valores. Y toda esta reglamentación para que la persona reciba el sistema de consulta tiene como objeto entregar una información completa y comparable respecto de las rentas vitalicias y los montos de retiro programado. Este sistema es de carácter obligatorio. Ahora bien, nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las rentas vitalicias. Estas se encuentran reguladas por el artículo 62 y siguientes del decreto 3500. Las rentas vitalicias previsionales se trata de una modalidad de pensión, como lo he señalado, mediante un contrato de seguro que se celebra entre el afiliado y la compañía de seguro. Este contrato no es cualquier contrato de seguro, sino que debe ajustarse a las normas generales que dicte la Superintendencia de Valores y Seguro, y este contrato tiene un carácter de irrevocable. También debemos decir que las normas mencionadas, vale decir, las normas que dicte la Superintendencia de Valores y Seguros, deben resguardar la naturaleza previsional del seguro y permitir una adecuada comparación de las ofertas de pensión. Además, señala el decreto ley que en forma previa a la dictación de las normas, la Superintendencia de Valores y Seguros debe consultar la opinión de la Superintendencia de Pensiones. Ahora bien, respecto a cuáles son los tipos de renta vitalicia, tenemos el primero, vamos a hacer en forma breve y solamente haciendo una referencia de carácter general. Esta renta vitalicia de carácter inmediata, acá el afiliado o sus beneficiarios a su fallecimiento va a contratar con la compañía de seguro esta renta vitalicia de libre elección, y quien se obliga a la compañía a pagar pensiones al causante y a los beneficiarios del seguro cuando corresponde. Esta renta vitalicia inmediata no genera herencia. El monto de la renta mensual por la cual está obligada la compañía puede ser fija o variable y debe estar expresada en unidades de fomento. Una vez que se ha suscrito el contrato entre el afiliado y la compañía de seguro, este contrato, como señalábamos, es irrevocable y la AFP tiene la obligación de traspasar a la compañía los fondos de la cuenta de capitalización individual que sean necesarios para el pago de la prima correspondiente. Pueden optar por esta modalidad todos aquellos que cuenten con fondos suficientes para obtener una pensión igual o mayor a la pensión básica solidaria. Y esta modalidad
permite contratar condiciones especiales de cobertura. Ahora bien, después tenemos otro tipo de renta vitalicia, que es la denominada renta temporal con renta vitalicia diferida. En este caso, el afiliado, ¿cierto?, va a contratar con una compañía de seguro el pago de una renta mensual, pero esta va a empezar a ser pagada en una fecha futura posterior al momento de pensionarse. Y desde el momento de pensionarse va a convenir con su AFP una renta de carácter temporal por el periodo que va entre la selección de esta modalidad y el inicio de la renta vitalicia diferida. El capital para el pago de la prima de esta renta vitalicia diferida debe ser traspasada de inmediato desde la AFP a la compañía de seguro seleccionada. Esta renta vitalicia diferida que se contrate tiene una reglamentación y señala que no puede ser inferior al 50% del primer pago de la renta temporal, ni tampoco superior al 100% de dicho pago. También sigue la misma lógica de la renta vitalicia inmediata. Esta no puede ser igual o mayor a la pensión básica solidaria. En este tipo de modalidad se permite que el afiliado pueda anticipar el pago de la renta vitalicia diferida mediante un procedimiento que está señalado por el decreto ley 3500 en su artículo 64. Y en este tipo de modalidad también se pueden contratar condiciones especiales de cobertura. Por último, tenemos el retiro programado con renta vitalicia inmediata. Acá el afiliado va a contratar con la compañía una renta vitalicia de un cierto valor y con la diferencia de su fondo se va a acoger a retiro programado. Es decir, la pensión va a ser el valor de la suma de los dos montos, la que reciba por la renta vitalicia y la que reciba por su retiro programado. La de la renta vitalicia inmediata que contrata debe ser a lo menos igual a la pensión básica solidaria. Cada tipo de pensión se va a regir por las normas correspondientes a su modalidad. También, en este caso, el afiliado puede optar por destinar todo o parte de los fondos destinados al retiro programado para repactar una renta vitalicia inmediata, o contratar una renta vitalicia con otra compañía de seguro. Ahora bien, como bien nosotros sabemos, en abril del 2021 se dictó la ley 21.330 que modificó la Carta Fundamental y que permitió, ¿cierto?, un mecanismo de carácter excepcional del tercer retiro de fondos previsionales y también el anticipo, por primera vez, el anticipo del pago de las rentas vitalicias. Ahora bien, en particular, es necesario señalar que esta ley permitió a los pensionados y a los beneficiarios por renta vitalicia, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de 150 unidades de fomento. Señala la misma ley. El retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo se va a imputar al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado. Y finalmente la ley, en la parte correspondiente, obviamente, señala que la Comisión para el Mercado Financiero va a dictar las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes, vale decir, aquellos referidos con el retiro del 10% de las rentas vitalicias. A continuación, va a seguir exponiendo mi compañero a lo que está referido a la Comisión del Mercado Financiero. A ver, si me permiten, no sé si hay alguna
alguna pregunta a los colegas presentes en relación a la exposición de Paola Álvarez? ¿Existe alguna pregunta? ¿No? A ver, yo tengo dos. Las denuncias que hemos recibido y que es parte, ¿no es cierto?, de lo que nos ha planteado, ¿no es cierto?, la cámara que tenemos que revisar, tiene que ver precisamente con la forma en cómo se llega, ¿no es cierto?, a los pensionados y cómo se realiza este cálculo. Y tú hablaste del sistema de consultas, ¿no? Entonces, si pudieras profundizar en lo que tiene que ver con este sistema de consulta, de qué es lo que se trata, cuál es su objetivo, quiénes lo componen, y si nos pudieras caracterizar más esto del sistema de consulta para ver si efectivamente esto se da en la práctica de aquellas personas que van a jubilar. Lo segundo es que usted habló, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con la Superintendencia de Valores y Seguros y también de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre ambas instituciones, ¿no?, entre ambas superintendencias? ¿Cómo se compatibilizan, o hacen sinergia, ¿no es cierto?, se complementan en relación a los pensionados? Y cómo, si existe o no, no hablo de un cruzamiento de funciones, pero quizás de la complementariedad que debería existir entre la super de valores y la super de pensiones. Si tenemos algún cruzamiento de funciones, si existiera, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre en relación al pensionado? Si está en su quehacer más importante la visión del pensionado y cómo ambas instituciones, ¿no es cierto?, supervigilan lo que tiene que ver con las pensiones, el cálculo, etc. Esas dos preguntas, Paola. Si gusta, se hacen al final para que continúe, porque yo creo que hay algunas que se responden con la presentación de James. Ya, ok. Sí, yo las anoté. Okay. No hay problema. Ok. Muy bien. Qué mal. Y si nos puede enviar inmediatamente la, porque yo creo que se nos deben haber quedado muchas preguntas en el tintero y sería muy bueno poder ver la exposición en los celulares. Sí, perfecto. Gracias, Paola. James. Presidenta, buenas tardes, por su intermedio. Bueno, en el contexto de la ley 21.370, que establece el derecho a anticipo de rentas vitalicias, cabe tener presente cuál es la función general de la Comisión para el Mercado Financiero. La ley 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, establece que su función es velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Esta función, señala la ley, deberá ejercerla manteniendo una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses tanto de los inversionistas, los depositantes y, en este caso relevante, los asegurados también, así como el resguardo de interés público. Cabe señalar también que dentro del ámbito fiscalizador de la ley 21.330, expresamente se incorpora a las compañías de seguro. El artículo 3 dice, corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero, la fiscalización número 6, las empresas dedicadas al comercio de asegurar y reasegurar, cualquiera sea su naturaleza y los negocios de estas, así como de las personas que intermedian seguros. Sin perjuicio, la ley establece una serie de atribuciones, ¿ya?, que en relación con la ley 21.330 destacan dos. Una es la facultad de dictar normas y la otra es la facultad de interpretar administrativamente las normas. El artículo 5 de la ley 21.000 señala que la Comisión para el Mercado Financiero está investida de, entre otras, las siguientes atribuciones. Dictar las normas para la aplicación y cumplimiento de las leyes y reglamentos y, en general, dictar cualquier otra normativa que de conformidad con la ley le corresponda para la regulación del mercado financiero. En perjuicio de ello, también tiene una facultad interpretativa
y señala el artículo 5 que tiene la atribución de interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas, entidades o actividades fiscalizadas y podrá fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para su aplicación y cumplimiento. Sin perjuicio de esa facultad de dictar normas y de interpretarlas, la Ley 21.330, que establece el derecho a anticipo de rentas vitalicias, le otorga una especial atribución a la Comisión para el Mercado Financiero. El inciso 14 de la norma transitoria señala: la Comisión para el Mercado Financiero dictará las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes, refiriéndose al derecho de retiro y al derecho de anticipo de renta vitalicia. Bien, en el ejercicio de la atribución para dictar normas, ya conforme ya sea la atribución general que tiene, que le reconoce la ley orgánica, o el mandato que lo otorga la ley 21.330, la Comisión para el Mercado Financiero dictó la circular 1208 el 30 de abril de 2021, y que en lo que se refiere al anticipo de pensiones señala textualmente que, de acuerdo a la nueva ley, es decir, la ley 21.330, el anticipo que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras a prorrata en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente reiterado. Y aquí lo que ejerce también una facultad administrativa, porque continúa la Comisión para el Mercado Financiero y dice: por lo anterior, el nuevo monto de pensión se estimará aplicando el porcentaje del anticipo solicitado sobre la reserva mantenida por la compañía con el rentista. Sigue la Comisión en esta circular señalando: de esta manera, si el anticipo es de un 10% de la reserva, la pensión del solicitante caerá en un 10%. Respecto al recálculo de la reserva técnica, una vez efectuado el anticipo, señala que las compañías deberán reestimar las reservas técnicas asociadas a dicha póliza en función del nuevo monto de pensión estimada después, obviamente, del descuento y el anticipo, aplicando la normativa vigente establecida para estos efectos y considerando los procesos de reconocimiento gradual de las tablas de mortalidad. Sin perjuicio de esa norma, que es específica, o una circular específica para la ley 21.330, que establece el derecho de anticipo de rentas vitalicias, existe una norma que es del año 2012, que también es una circular de la Comisión para el Mercado Financiero, que es la circular número 2062, que se refiere al recálculo de la pensión para el único otro caso que conocemos y que se refirió Paola, que permite un anticipo de rentas vitalicias, y que es cuando el pensionado está bajo la modalidad de retiro programado con renta vitalicia diferida. Lo único que se señala en esta circular respecto del recálculo de la pensión es que si con posterioridad a la contratación de la póliza de renta vitalicia diferida el asegurado decide anticipar el periodo diferido, la compañía deberá proceder al recálculo de la pensión de referencia actualmente vigente, incluyendo a todos los beneficiarios con derecho a pensión. Bueno, aquí Paola se referirá un poco cuál es el debate, cuál es la cuestión debatida respecto a la forma en que se calcula la imputación, ¿ya? Vamos a continuar, ¿sí?, con la parte final de nuestra presentación, y que queremos hacer presente el debate que se ha presentado respecto a este pago anticipado del 10% de la renta vitalicia. Esta cuestión debatida, James, parece que no estás compartiendo pantalla. Ahora, sí, ahí sí, ahí estamos, ok. ¿Cuál es la cuestión debatida, como le estaba señalando? La cuestión debatida en este momento es que si lo dispuesto por la ley 21.330, por una parte, significa que el pago anticipado de hasta el 10% de la renta vitalicia
se imputa al monto mensual de las rentas vitalicias futuras del pensionado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta enterar el monto percibido? ¿O si después de ello debe seguir disminuyéndose la pensión en forma indefinida hasta su fallecimiento? En definitiva, el debate se ha centrado si el recálculo que procede efectuar a la pensión está limitado al reembolso de lo anticipado o tiene efecto permanente respecto de todas las rentas futuras. En atención a eso, nosotros queremos hacer presente que la Comisión, ¿cierto?, de Mercado Financiero, A propósito de lo que fue dos mociones presentadas por los señores diputados y que están siendo vistas por la Comisión de la Cámara, ¿sí? Señalábamos que en presentación del presidente de la Comisión del Mercado Financiero, en la Comisión de Constitución, a propósito del proyecto de ley 14.235, señaló que la circular 12.08, el tenor literal de lo establecido en la ley antes mencionada, dispuso que la compañía de seguro deben estimar el monto máximo de anticipo de pensión para quienes lo soliciten, considerando para ello su reserva técnica. Él señaló también que la reserva técnica es el monto que la compañía de seguro debe provisionar por exigencia normativa para garantizar de por vida la obligación de pago de la pensión pactada en el contrato de la renta vitalicia. En este cálculo de la provisión considera, entre otras cosas, la expectativa de vida y el monto de la pensión a pagar. La reserva técnica refleja, señaló, la mejor estimación disponible del valor presente de la suma de los pagos a los futuros esperados. Posteriormente, señala que a medida que avanza el tiempo, junto con el pago de la pensión mensual, aumenta la probabilidad del fallecimiento del pensionado y la reserva técnica disminuye. La disposición constitucional señaló posibilitó que el asegurado opte por adelantar el pago de sus rentas vitalicias futuras hasta el equivalente del 10% de la reserva técnica al momento de la anticipo. Dice que se reguló explícitamente el efecto de este adelanto en la ley, señalando que se instruyó a través de la circular que se debe imputar el monto mensual de las rentas vitalicias futuras del pensionado a prorrata en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente pensionado. Es decir, señaló él en la presentación en la Comisión de Constitución, que lo que mandaba la Constitución es que el efecto del anticipo en función de la reserva técnica se impute a las rentas vitalicias futuras, esto es, a todas ellas. Como se ha dicho, señaló él, no se conoce el momento de la muerte del pensionado. Con esta forma que él explicó en su presentación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, a propósito del proyecto de ley señalado, es en general lo mismo que explicó James en relación a lo que se plasmó en la circular. Ahora bien, la otra postura está dada, ¿cierto?, por 12 mociones, dos proyectos de ley de reforma constitucional que en la actualidad se encuentran refundidas, que es el boletín 14.235 y el 14.263, ¿sí?, que tienen en general por objeto que el monto que se va a imputar sea hasta el monto de lo solicitado y no que perdure hasta el final de las rentas vitalicias. El primero de ellos, el boletín 14.235,
cuyos autores son los diputados Karim Bianchi, René Zafirio y Leonardo Soto, señalan que la Comisión de Mercado Financiero, mediante la circular 1208, emitió instrucciones para la adopción de medidas tendientes a facilitar el proceso de anticipo voluntario de estas rentas vitalicias. La circular se trata de una interpretación errónea, porque el descuento es aplicado en relación directa con el porcentaje solicitado de adelanto, sin considerar variable alguna. Señaló también que la Comisión de Mercado Financiero se excede en su interpretación porque no fija un límite temporal máximo al cobro. Posteriormente, tenemos el segundo boletín, ¿cierto? El boletín 1463-07, que también es un proyecto de ley de reforma constitucional, que como señalé, se encuentra refundido. Y este boletín en sus fundamentos señala que el acto administrativo, vale decir, la circular emitida por la Comisión de Mercado Financiero, va más allá del mandato de dictar una instrucción para la aplicación de la regla, sino que su interpretación no se ajustó al texto de la reforma, vale decir, a la ley 21.330, así como el constituyente derivado lo quiso. Según los fundamentos, la intención del constituyente derivado fue que la imputación a prorrata y proporcionalmente del retiro, ¿cierto?, que puede alcanzar hasta el 10% de la renta mensual, opere como un descuento de carácter temporal para completarse el monto del total del retiro. Este boletín tiene como autores a los diputados Boris Barrera, Marcelo Díaz, Marcos Silavaca, Jaime Naranjo, Erika Olivera, Alejandra Sepúlveda, Alexis Sepúlveda y Leonardo Soto. Y con ello, bueno, y con esta presentación de lo que es el debate o la cosa controvertida, damos término a nuestra presentación y tomamos nota de aquellas consultas que podemos resolver en forma inmediata u otras que requerimos de mayores antecedentes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Paola y don James. Ofrezco la palabra a algún diputado o diputada que quiera hacer alguna pregunta. Ofrezco la palabra. Presidenta, ¿van a enviar, no es cierto, esta presentación? Está en el WhatsApp, diputado. Ah, perfecto, las dos, ¿no? Pues son dos diferentes. Ya. Yo mandé, creo que mandé una por lo menos. Ya, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Ofrezco la palabra. Ya, yo tengo varias preguntas. A ver, las dos que hice, ¿no es cierto?, al comienzo, sí. ¿Ah? Las dos que hice al comienzo, porque mira, yo creo que debemos estudiar primero cuál es la estructura, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con las aseguradoras, cómo se toman los seguros, cuál es este sistema de consulta, y me interesa ver aquellas instituciones, ¿no?, los cuales tienen cierto nivel de fiscalización o de complementación en relación al tema, por eso me interesa la super de valores y seguros y la super de pensión y sin duda la comisión para el mercado financiero. Entonces, para James, a mí me interesaría, estoy casi utilizando los mismos términos que han ocupado las personas que nos han denunciado, esas más de 400 denuncias que hemos recibido en relación a la reserva técnica. Yo quiero saber cómo calculo la reserva técnica, ¿eh? Y se supone que para la transparencia del proceso, ¿eh?, para saber cuánto yo puedo retirar, yo debería saber antes cuál es la reserva técnica, ¿no? Y lamentablemente, así como yo sé cuánto es el monto de lo que tengo en la AFP, por lo tanto puedo calcular mi 10%, aquí no puedo saber cuál es el monto de mi reserva técnica. Entonces, si tú como especialista en el tema pudieras ayudarnos cómo hace el cálculo, ¿ah?, cómo hace el cálculo las aseguradoras, ¿no?, para saber cuál es la reserva técnica que tiene cada una de las personas que hoy día retiraron. Lo segundo que a mí me interesaría es ver si ustedes revisaron las actas del Senado.
Porque una cosa es la interpretación que hace antojadiza ahí la Comisión para el Mercado Financiero, porque lo emocionante, ¿no? Tanto las personas que participamos en la discusión no interpretamos lo mismo. ¿Ah? Aquí hay una interpretación del legislador y otra es la interpretación de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿no? Entonces, si ustedes pudieron leer las actas del Congreso para chequear también cuál fue el espíritu de los senadores en el minuto de colocar esta indicación. Ahora, la facultad de la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene de interpretar y dictar las normas, ¿es de absoluta exclusividad o podemos tener alguna institución la cual pudiera también tener algún tipo de cosa que decir o no, o de pronunciamientos que pudiéramos tener frente a esta a la modificación a la Constitución que hemos realizado? Esas son mis preguntas. Queda la palabra abierta para si algún diputado, hay puros hombres nomás hoy día de diputados, quieran hacer uso de la palabra. ¿No? Muy bien, no sé, señora Paola primero. Sí. ¿Sí? La primera pregunta que nos hizo, efectivamente, como lo habíamos mencionado, la persona, el afiliado, cuando cumple su edad, o los afiliados declarados inválidos totales, o cualquier persona que está en condiciones, ¿cierto?, de optar a una de las modalidades para hacer efectivos sus fondos en la cuenta de capitalización individual, por obligación legal, según lo que señala el artículo 61 bis del decreto, previamente debe recibir la información que entrega el sistema de consulta, fondos de montos y de pensión. Este procedimiento está regulado en el artículo 61 y efectivamente, como bien dice usted, todo el detalle de esto está en la circular 1525 de la Super de Pensiones y en la norma de carácter general 218 de la Super de Valores, hoy en día la Comisión de Mercado Financiero, que imparten instrucciones de cómo debe ser la información que recibe, ¿cierto?, la persona, el SCOM, que se llama, que deben enviar las FP, las compañías de seguro y las corredoras de seguro, que son ofertas, ¿sí?, que recibe todas las personas de las modalidades que tiene. Este sistema es de carácter obligatorio. Y además, la idea es que tenga la persona la información completa y comparable respecto a cuál es su mejor opción. Como usted bien sabe, también señora Alejandra Sepúlveda, la persona también puede asesorarse por un asesor previsional que tiene un costo, y un costo que está muchas veces, o sea, es un costo que está determinado. No obstante a ello, fuera de lo que regula la norma, en los hechos a veces ocurren cosas que van más allá de la norma, y lamentablemente la persona puede tomar, no obstante que la ley prevé y los circulares prevén toda la información, se puede tergiversar. Y efectivamente, en las denuncias que pude tener acceso, eso se puede denotar. Sería importante a lo mejor mandar más adelante a la comisión, ¿cierto?, los principales elementos que complementan esta circular para darnos una idea de cómo le llega la información al afiliado o a la persona que toma la opción. Si es de fácil comprensión también, porque pueden ser a lo mejor muchas cosas técnicas que es de fácil, es de difícil tomar la elección con toda la información de un momento a otro. Eso es por una parte. Respecto a lo que usted me señalaba, de cuáles serían, dejé ponerme acá, de cuáles serían esta vinculación de la super de valores hoy en día el mercado financiero y la super de pensiones, expresamente a mí me gustaría remitirme, ¿sí?, a lo que señala el decreto ley 3500, en relación a lo que son las rentas vitalicias. Y respecto a esto, el contrato de seguro debe ajustarse a las normas de carácter general que dicte la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Ya? Eso es por una parte. Y luego, señala el decreto ley, que esas normas que dicte la Super de Valores deben resguardar la naturaleza previsional del seguro. Vale decir que no se trata de un seguro cualquiera. Ahora, hay que ver ahí, ¿cierto?, que si en esas circulares
Este concepto está llevado, o qué se entiende por esa naturaleza previsional, ¿sí? Y además, y ahí viene la conexión que usted nos señalaba, de cuál es la conexión de las normas de la super de valores en relación a estos contratos de seguro con la superintendencia. Lo que señala el decreto ley es que en forma previa a la dictación de las normas, dice, debe consultarse la opinión de las super de pensiones. Eso es lo que señala, ¿cierto?, el decreto ley a nivel reglamentario. Eso es lo que me voy a hacer cargo yo. Respecto a la revisión de las actas, nosotros podemos... Sí. Perdón, Paola. Sí, ¿qué tiene que consultar? ¿Qué tiene que consultar a las super de pensiones? Tiene que consultar las normas generales que dicten respecto al contrato de seguro. A todas las normas referidas a los contratos de seguro, a todo lo que tiene que ver con el contrato de seguro de rentas vitalicias, el artículo 62 y siguiente del decreto ley 3500, que es donde se regulan las rentas vitalicias, las tres modalidades, señala eso. Ya. También de que estas normas deben resguardar la naturaleza previsional y permitir una adecuada comparación de las ofertas de pensión. Y además, dice, antes que dicte estas normas, la super de valores debe consultar la opinión de la superintendencia de pensiones. ¿Ya? Perfecto. Con respecto a las actas del Senado, tomo nota, diputada, presidenta, para poder hacer una historia de la norma a un departamento que tiene la biblioteca especialista para poder chequear lo que usted me señala. Uh-huh. Y no sé si, James, te puedes, ¿cómo se llama?, hacer cargo de las otras preguntas, responder ahora o tomar más antecedentes. Gracias. Gracias, Paola. Solo complementar que la Comisión para el Mercado Financiero excluye de su ámbito de fiscalización a la administradora de fondos de pensiones, que no dice en relación con la renta vitalicia, salvo en los casos en que sea alguna modalidad que sea combinada. Pero sí señala que no obstante esa exclusión que hace, ya que están reguladas por la Superintendencia de Pensiones, sí se serán vinculantes para la administradora de fondos de pensiones todas aquellas normas que digan con inversiones relativas al mercado financiero, etcétera, y que puedan estar vinculadas al quehacer o al funcionamiento de la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, existe una relación que es más o menos directa y permanente, ¿no?, más allá del caso de vinculación directa de la que habla Paola. Habíamos preguntado también sobre la reserva técnica. Bien, la reserva técnica, lo que representa la reserva técnica es el valor presente de las pensiones futuras, ¿ya? De las pensiones futuras, ¿hasta cuándo? Hasta la tabla de cálculo, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es lo que representa propiamente la reserva técnica. Y se calcula en base a una fórmulas que podemos nosotros investigar y entregar con detalle, que son unas fórmulas que están previamente establecidas y que en definitiva determinan cuál es el costo hoy día, cuál es el valor hoy día de las pensiones futuras que está obligada a entregar en base a la tabla una compañía de seguros de vida. Eso es en estricto rigor la reserva técnica. Ahora, la reserva técnica se calcula y se reajusta permanentemente porque cada vez que se paga una mensualidad de una pensión que se paga en UF, ¿no es cierto?, se calcula nuevamente esa reserva técnica porque salió capital de la reserva técnica y se debe recalcular, ¿ya? Entonces, lo que ocurrió fue que con el anticipo, como salió, entre comillas, capital de esa reserva para pagar el anticipo, la reserva técnica se recalculó y en base a ese cálculo es que se fijaron las pensiones futuras, ¿ya? Y donde se efectuaron cada uno de los descuentos. Ese cálculo de la reserva técnica es hasta lo que se estima que es el fin del pago de las pensiones, es decir, hasta la muerte del beneficiado o del jubilado. Sería interesante poder conocer el cálculo, porque si hay algo que está, yo diría, en la nebulosa, y es parte, si ustedes leyeron los innumerables denuncias que hemos recibido,
es que planteaban que no había ninguna transparencia en relación a la reserva técnica, ¿no? Ninguna transparencia en el monto, ni cómo se calculaba, y que incluso, ¿no es cierto?, se iba a entregar la reserva técnica después de realizar el retiro. Entonces ahí me parece que es una cosa que no corresponde, porque lo mínimo de transparencia es saber cuál es el monto de tu reserva, para saber cuál es el cálculo, ¿no es cierto?, del retiro. Y lo segundo, James, es qué es lo que pasa con, a juicio de ustedes, la Comisión para el Mercado Financiero debió haber pedido la opinión de, según lo que planteó Paola y James, la opinión de la Super de Pensiones. ¿Debió haber pedido de alguna manera algún informe en relación a la circular que emitió o no? Porque ¿quién se preocupa? Los pensionados, ¿no? Mi preocupación es esa. Cuando decía James, se preocupa de los inversionistas, de los asegurados, de las personas que intermedian los seguros. O sea, lo que menos he visto es que se preocupen los asegurados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Debió haber preguntado a quién? Si hay una modificación y hay una circular que tenga que ver con pensiones, debería haber sido, ¿no es cierto?, consultada también a la Super de Pensiones. ¿Tienen alguna opinión o van a decir que son neutrales? O sea, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma en relación a esto? Paola. Con respecto a lo que usted nos señala en la reserva técnica, es un tema complejo, se hace complejo para un abogado normal o abogada normal, y es complejo para el pensionado, yo creo que para el ciudadano es complejo el tema de la reserva técnica. Sin prejuicio de ello, tomábamos nota para poder ver en detalle también cuál es la información de que le llegó a cada una de las personas que solicitaron. ¿Ya? Eso es como interesante, yo tuve la oportunidad de revisar 10 o 15 o 20 consultas. Que le había. Sí, denuncias que entonces muchas de ellas con copia de la forma en que habían, porque son varias compañías de seguro, entonces la forma que también las compañías de seguro siguieron el instructivo de cómo tenían que mandar la información, ¿cierto? Si la persona retiraba el 10%, el 9%, el 8%, y cómo se le rebajaba su pensión, y como dice usted, efectivamente, si le informaron cuál era el monto total de su reserva técnica que tenía en el momento, más allá de la renta vitalicia que recibía y la renta vitalicia que iba a recibir, si hacía el descuento del 9, del 8, del 7, sí. Efectivamente. Sería interesante también a lo mejor tomar esas 90 y poder clasificar esas denuncias, que a lo mejor sería más fácil para la comisión investigadora, ¿sí? Ir ahondando en las temáticas que dicen relación. A eso también nos comprometemos y de ir dilucidar. Y con respecto a su segunda pregunta, efectivamente, según lo que establece el decreto ley 3500, cualquier norma que diga relación con las rentas vitalizas se debería haber tomado la opinión de las Super de Pensiones. Lo que sí, efectivamente, tengo que verificar antes de dar, tengo que verificar si esa circular, la 1208, tiene tomada la venia o el visto de las Super de Pensiones. Yo creo que eso hay que verificarlo antes de dar una opinión, diputada. Muy bien, para he que tomado lo puedas notas, explicar, Paola. He tomado notas, sí. Sí. Muy bien, he muchas gracias. Muy Don bien. James, si tiene algo que agregar. No. ¿No? Muy bien. No, nada. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas presentes. Carlos Kuchel, Tucapel Jiménez, Ramón Barros, Gonzalo Fuensalida, que están presentes en la sesión. No, presidente, ¿no? Clarísimo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuándo vamos a proponer los invitados y todo eso? Estamos recibiendo la propuesta ya. De los invitados. A ver, mandamos secretaría. Sí, envía a Tucapel tu propuesta. Gonzalo Fuensalida, diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No, yo después de escuchar al abogado de la Congreso, yo sigo con la misma duda, no sé qué estamos investigando, la verdad, porque
no, la Cámara de Diputados aprobó una modificación que venía del Senado, que podría haber rechazado, pero la aprobó, donde el anticipo decía relación con la reserva técnica, que ya nos han explicado que finalmente en el sistema de renta vitalicia, a diferencia de otros del sistema de pensiones de AFP, la persona pasa de ser pensionada, sigue siendo pensionada, pero es asegurada, porque firma un contrato de riesgo. Es decir, se le garantiza hasta que fallezca una renta, por eso se llama renta vitalicia. ¿Y cómo se calcula? En base, obviamente, a un capital que ella entrega, que pierde el dominio, y se calcula, obviamente, el valor presente sobre pensiones futuras, y esa es la reserva técnica. Entonces, cuando uno dice, mire, hay denuncias, ¿denuncias de qué? Eso es lo que yo no sé todavía qué vamos a investigar, porque si nosotros hubiéramos aprobado algo en la Cámara de Diputados distinto de lo que finalmente se aplicó por parte de la aseguradora, obviamente yo estaría también preocupado de que se torció el espíritu de la norma, pero la norma era muy clara, hablaba de reserva técnica. Ahora, si los diputados no leyeron la norma que venía del Senado y la aprobaron y después se dieron cuenta, bueno, eso ya no es problema de la aseguradora ni es problema de los... Y lamentablemente los asegurados pueden ser los que optaron, porque este anticipo siempre, acordémonos, que es voluntario, no es obligatorio. O sea, hay gente que lo ha solicitado y gente que no lo ha solicitado. Sería bueno saber ese dato, cuánta gente lo ha solicitado. Pero finalmente nosotros nos metimos como Parlamento a un contrato entre privados que una persona se asegura y la otra finalmente asegura ese capital durante toda la vida. Así que yo lo planteo nomás. Si repregunte, que es cierto o no es cierto, vamos a llegar a la misma conclusión. Sigamos adelante si usted quiere, pero finalmente no sé qué vamos a investigar, qué vamos a seguir investigando. Muy bien. Diputado Barros. Sí, yo en la misma línea del diputado Fuenzalía le encuentro toda la razón, estoy plenamente de acuerdo. Por eso es que al iniciar esta sesión yo pedía cuándo vamos a oír a la Comisión del Mercado Financiero. Este es un contrato entre privados. El elegir la renta vitalicia es un acto voluntario de las personas. Por lo tanto, yo espero solamente que podamos oír a la Comisión de Mercado Financiero, pero efectivamente hubo un proyecto de ley que fue aprobado de manera casi, no sé, yo creo que unánime, para poder solucionar la problemática que había en torno al tema del retiro de la renta vitalicia. Y no sé, aquí apunta un poco, y me lo planteé desde el día uno, aquí apuntaba un poco la investigación que iba a realizar esta comisión. Pero me quedo con la tranquilidad que va a venir la Comisión de Mercado Financiero, que hizo una interpretación, lo mismo que la superintendencia, que fue bastante polémica, pero es al amparo, ¿no es cierto? Y los oiremos, que supongo que esa explicación es al amparo de la ley vigente. Y probablemente en su explicación de las próximas semanas nos podrán dar a conocer, ya en virtud de la ley que nosotros aprobamos, ¿no es cierto?, de manera casi unánime, como planteaba bien el diputado Fuenzalía, ¿cómo vamos a proceder? Ahora, me interesaría mucho que oficiásemos, eso sí, me interesa saber efectivamente mucho, me interesa saber cuántas personas, y ojalá un buen detalle del número de personas que solicitaron, más allá, ¿no es cierto?, también de aquellas personas que puedan haber establecido un reclamo, y las entidades correspondientes nos podrán quizá aclarar respecto a esos reclamos en su mérito. Eso nomás, presidente, gracias. Sí. Muy bien. A ver, primero vamos a sistematizar los reclamos, ¿eh? Porque bueno, ustedes entenderán que yo no estoy en absoluto de acuerdo con el diputado Fuenzalía y el diputado Barro. Yo creo que aquí hay mucho, mucho que investigar. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Tan sencillo como lo están planteando ustedes. Aquí nosotros no estamos incorporando y revisando lo que tiene que ver con el contrato entre privados. Lo que estamos haciendo es cómo las instituciones del Estado funcionan frente a los contratos de privado. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasó con la Comisión para el Mercado Financiero? ¿Qué pasó con la Superintendencia de Pensiones? ¿Qué relación tuvo que tener una con otra? Porque aquí la pregunta es, ¿quién se preocupa, ¿no es cierto?, de los jubilados? ¿Y quién se preocupa, ¿no es cierto?, no de un seguro cualquiera, es de un seguro de su renta vitalicia, de su jubilación vitalicia.
Entonces, y creo que además nunca habíamos tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de fiscalizar una institución tan importante como esta, que además más de 640.000 personas hoy día se jubilan bajo este sistema. Me preocupa la interpretación de una ley, de una modificación que hicimos nosotros, y por eso es que quiero saber cuál es, ¿no es cierto?, las actas del Senado en relación a este tema, porque lo conversaba con los senadores, no, la interpretación que hizo la Comisión para el Mercado Financiero no tiene nada que ver con el espíritu del legislador. Y es una interpretación que no es primera vez, además, que hace la Comisión para el Mercado Financiero en forma antojadiza. Lo otro, vamos a enviar entonces la sistematización tanto al diputado Fuensalida como al diputado, no, a todos los diputados, de lo que ha hecho la Biblioteca del Congreso, de los reclamos y denuncias que no han llegado, de las más de 400 correos electrónicos con nombre y apellido, y donde están las dificultades que cada uno ha planteado, la falta de transparencia en la reserva técnica de parte de las aseguradoras. Nosotros también estamos haciendo el mismo trabajo. Yo me leí casi todas las denuncias que me hicieron llegar. No pude responderlas, pero estoy procesándolas. Vamos a revisar lo que nos ha mandatado la Cámara, además por amplia mayoría. Tenemos 120 días para poder realizar la investigación y lo vamos a hacer acuciosamente como corresponde. Ofrezco la palabra a algún otro diputado que quiera hacer uso de ella. ¿No? Vamos entonces a pedirle al diputado Tucapel Jiménez Tenía, personas que quería invitar. Vamos a también a la Comisión para el Mercado Financiero, como a la Superintendencia, ¿no es cierto?, de pensiones. El SCOM también debería, las personas que están liderando esto también deberían venir para saber cómo es el sistema de información a las personas que quieran jubilar. ¿Sí? Insisto en dar la palabra a algún diputado. Señor secretario, entonces, si le parece, vamos a invitar a algunos especialistas la próxima semana y vamos a esperar que nos envíen los antecedentes la biblioteca. Y yo los voy a estar molestando porque tengo hartas dudas también desde el punto de vista del procedimiento, de cómo se hacen estos cálculos. Yo no me quedo muy conforme con el cálculo de la reserva técnica. Presidenta. Así que vamos a ver con don James si es posible tener un poco más de detalle en relación al procedimiento. Presidenta, dos puntos. Don Álvaro. Para precisar, disculpe. Los especialistas, ¿quién me va a dar los nombres de especialistas para la próxima semana para invitarlos con la debida antelación? A mí me interesa. Yo les hice llegar dos, ¿no? No, al la final. La señora Benavides. ¿Ah? Ya. Yo les hice llegar dos. La señora Benavides y la ex subsecretaria Jara. Y ex subsecretaria. De ahí le pido a su secretaria las coordenadas para ubicarlas para la próxima sesión. Sí, ningún problema. Y a la biblioteca para que sistematice el tema de las denuncias también ahí para que nos coordinemos. Ya. Sí. Ahí yo hablo con su secretaria también. Ya, bueno. Muy bien. Y Tucapel Jiménez, que también tenía algunos invitados. Claro, que quería... Tucapel. ¿Sí? Yo se los mando directo ahí y me pongo en contacto con él. Muy bien. Con Álvaro. Ya. Bueno. Ya, don Tucapel. No hay problema. Bueno, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. We'll be right back.